Novedades, como bien dices, pues bueno, algunas, poquitas, pero alguna, ¿no? Sobre todo la principal novedad va a ser el día 12. Como novedad este año se va a intentar que cuando se canta la primera albada en la casa de San Vicente Ferrer, donde vivió, pues se va a poner unos altavoces, a ver cómo sale, para que todo el mundo que está allí pueda escuchar la albada, porque claro, la gente ya llevamos un par de años que nos dice, es que no oímos nada, porque claro, se pone muchísima gente y lógico, los oyenos que están ahí alrededor, ¿no? La otra novedad también importante precisamente es ese día, ¿no? Que va a ser lo que era llamado, bueno, se ha llamado siempre así, la recepción del prior, ¿no? Lo vamos a hacer allí, cuando se salga de la iglesia, primero al párroco, luego pues lógicamente al alcalde, ¿eh? Y por último el prior. 8 incorporaciones, muy contentos. Don Ángel estará todo ese día. Ese día es la procesión que luego acaba en la misa en la Virgen de la Peña. Y luego, claro, pues lo que decimos el día 14, el día grande de Graus. Ahí hay peticiones para llevar el palio, sí. Tremendas. Invitar a toda la gente de Graus, por supuesto, a que asista ese día, sobre todo a la procesión y a la misa igual. Todo el de Graus, la gente que quiere colaborar, pues pedirle sobre todo que baje, como ya vienen haciendo los 2 o 3 últimos años, ¿no? Animar a todo el mundo y que, por supuesto, que participe.